Hola, què tal estan? De nou en Setem un programa més de la entrevista i seguim analitzant els nostres sectors productius com hem fet al llarg d'aquestes últimes setmanes. Avui parlem del sector de la construcció i el sector de la vivenda. Eh, ...volvemos a saber cómo ha evolucionado con una, un sector que ha pasado muchos obstáculos durante los últimos años y volvemos a saber quién es la situación actual de, de este sector en la nuestra comarca, en la comarca de la SAFOR. Y por eso, en Camilo Peiro, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Constructores y Agentes Urbanizadores de la SAFOR. Muy, Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Rocío. Gracias por invitarme. Quería lo que estaba comentando primero, empezar por saber cuál es la situación actual del, del sector en la comarca. Uh -huh. Bueno, pues si hablamos en cuanto a ventas. Eh, en el último año, en lo que es la comarca de la SAFOR, eh, hemos tenido alrededor de unos 4.000 inmuebles vendidos, de los cuales, como no más de la mitad, eh, vienen de las ventas de lo que es Gandía y la playa de Gandía, sobre 800 viviendas oliva y unas eh, 400 no llega a en lo que está Tabernes. Obviamente, te das cuenta que son los tres núcleos más importantes de la SAFOR, que incluso tienen playa. La playa eh, tiene muchas ventas. Y hay mucha, porque más que nada porque hay mucha gente que, que quiere venir a, a vivir aquí, a disfrutar de nuestras playas, a disfrutar de nuestra astronomía, de nuestra manera de vivir. Y sí que se ha notado que en este último año hay mucha gente, por ejemplo, de núcleos como puede ser Madrid o puede ser Castilla-La Mancha, que, que, que se, se vienen a prejubilarse o a jubilarse a, a nuestras playas para disfrutar de, de, de nuestro clima, de nuestra zona. Saben, saben, elegir, saben, saben elegir, elegir el muy Mediterráneo. Bien, muy bien. Habla de esas 4.000 ventas de uh -huh. inmuebles. Eh, no sé si estamos mejor o peor mmm, que los últimos años. ¿Cómo ha sido esa evolución? A ver, realmente estos últimos años eh, ha ido la evolución de las ventas a, eh, cada vez más. Es decir, hemos recuperado, hemos superado incluso las ventas del 2019, que siempre se toma como, como referente. El 2020 el sector tuvo muchísimo miedo, más que nada porque se veía... Eh, eh, más que nada por el tema de la incertidumbre, es decir, cuando la, la referencia última de la crisis que te, tuvimos fue la del 2007 y en el 2020 eh, había mucho miedo. Pero eh, a, por contra, eh, lo, que, lo que pasó fue que se incrementaron más, ausla, más aún las ventas, incluso estando, estando confinados, a final de año hubo muy buenos resultados y luego eh, esa inercia de ventas... Nos hizo venir en un 2021 bastante bueno y este 2022 eh, sigue sigue igual incluso incrementado con respecto a, lo, a los años anteriores. Ahora que has nombra, ha nombrado la pandemia, uh -huh. voy a situarme en esa época porque no sé si el hecho de que de vernos encerrados en casa eh, ha dado un giro al sector, al sí. sector inmobiliario, al sector de la construcción, nos ha cambiado el perfil o la demanda ¿no? de los sí, clientes. Sí, sí, fíjate que en el, eh, en el año 2020 eh, los, los promotores inmobiliarios acumulábamos un stock todavía de cierta tipología de vivienda que no se había podido vender durante los últimos años, como puede ser una vivienda de, de adosado, unifamiliar, eh, chalé... Eh, que se había quedado como estancado fue levantar lo que es el confinamiento y eh, lo único que pedían los clientes era eh, específicamente eso, es decir, te llamaban y decían, oye, yo estoy buscando una vivienda que tenga terraza, lo primero que te preguntaban, terraza, y luego ya te decían, oye, te preguntaban dónde está situada, qué es lo que vale, pero querían terraza, habitaciones amplias, iluminadas, eh, lejos de lo que es el, el centro de, de las ciudades y precisamente eh, todo ese stock que tuvimos lo, se, se sacó, se vendió. Y ahora se está cambiando la, la tipología. De hecho, las, las, las promociones que se están comenzando o que están en desarrollo son todas de ese tipo. O apartamentos en, en playa que tienen grandes terrazas. O sea, nosotros vendemos luz y vendemos sol. Y la gente que viene aquí viene buscando eso. Entonces, las promociones que hacemos no puedes hacer una promoción con un balconcito, sino que tienes que hacer eh, terrazas donde pueda. Es como una habitación más, o sea, el, la gente ahí en, en los apartamentos come, desayuna y cena en las terrazas y hace vida. Y también el, el otro producto que se agotó totalmente, que es el del adosado, eh, es el que se está promoviendo, como por ejemplo creo que hay una, una promoción ahora en, en lo que es la Avenida del Mar, que específicamente es solamente eso, que era un producto hasta el 2020 que estaba con un poquito desfasado pasado de moda y que ha vuelto con mucha fuerza. Bueno, siempre dicen, no hay, mal que por bien no venga en este caso sí. la pandemia, por lo menos ese stock del que comentaba sí que uh -huh. ha servido para, para liberar. Correcto. Ha sido bien. En la situación actual y en el contexto en el que estamos, uh -huh. se habla mucho de esa subida de materiales, de subida de precios. No sé eso cómo se les influye en el sector. Pues, el encarecimiento... Entiendo que se aplica un encarecimiento de precios en las viviendas. Correcto. El, eh, este último año hemos sufrido toda una serie de acontecimientos que nadie preveía. Es decir, a raíz de la pandemia pues, hubo un corte de suministros, mmm, hubo una subida de precios de las materias primas, la inflación galopante que sufrimos, falta de mano de obra, ahora últimamente eh, la guerra de Ucrania y, y la verdad que obviamente todos estos factores afectan a la hora de hacer números. Porque piensa que nosotros desde que pensamos un proyecto hasta que lo llevamos a la práctica pueden pasar perfectamente, hasta que lo vendemos, hasta que lo entregamos, pueden pasar tres o cuatro años. Entonces tienes que hacer los números muy, muy, muy bien. Nosotros, ¿qué pasa? Pues que eh, si tú cierras un proyecto con unos números y resulta que, que durante esos tres o cuatro años te suben el precio de los materiales un 20, un 30, un 40%, pues te puedes quedar enganchado entonces eh, el problema viene muchas veces de eso que cierras unos proyectos en los proveedores pues no pueden respetarte esos precios hay que renegociar y es un poquito complicado la verdad es que ha venido la tormenta perfecta hay que ajustarlo mucho porque si lo que comentaba si pasan tantos años y sube por ejemplo un 40% es que eh, sí, tienes no, que, sale, no salen no, los números. No, no salen al los final, números. Tampoco es perder dinero. Correcto. Aquí lo que lo que ha venido es que estos últimos dos, dos tres años sí que ha habido una pequeña escalada de precios que ha podido absorber ese diferencial de, de precio de materias primas. Pero claro, nosotros entendemos que no puedes no se pueden elevar los precios al mismo ritmo que está subiendo la inflación. Con lo que muchas veces ese, ese eh, encarecimiento pues lo sufre a lo mejor el precio del solar. O, eh, o, o, o simplemente los, los márgenes de las propias promotoras que, que se ajustan al máximo. No sé si hay temor en el sector después de tantas crisis, comentaba antes la, de, la del 2007, uh -huh. si sí que esto, esta subida de precios de materiales, que haya un freno a, a la a compra ah. y, y ver… ¿Qué revierte que volvemos a esa situación. No sé si existe el temor. No, vamos a ver ahora mismo no hay un temor porque la, la demanda está tirando mucho. Vale, entonces hay que pensar que cada crisis es diferente. Esta no es una crisis inmobiliaria como no lo fue la de la pandemia. De hecho, la, la crisis de la pandemia que fue brutal a nuestro sector prácticamente no le afectó en cuanto a ventas. Vale, lo único que se tiene que lidiar efectivamente es con el tema de los precios de las materias primas y sobre todo también es importante la falta de, de mano de obra cualificada. Entonces, eh, no, hay un, no hay un temor, no hay un temor muy grande simplemente por el hecho de que no hay una sobreproducción, ¿vale? Nosotros, eh, piensa que nosotros estamos ahora mismo eh, construyendo un 10% de lo que se construía en el 2007. Es decir, esto es, eh, es, es economía, es decir, si, si no hay una oferta descabalgada eh, y hay una demanda sostenida, pues no, no tiene por qué haber un, un frenazo. ¿Vale? El, frenazo de, el, el frenazo vendría en el caso de que se hicieran los números y ese, y ese incremento no se pudiera resolver por el mercado. Pero bueno, es momentáneo. Es temporal, esperemos que se quede ahí, que no sea. Eh, correcto. Hablaba de la mano de obra cualificada. No sé si desde que atravesaron esa crisis es cuando tienen ese problema. La gente a lo mejor huyó hacia otros sectores, se ha quedado ahí y no vuelven al sector de la construcción y no hay un relevo tampoco generacional ni un relevo a lo mejor de estudios, de lo que hablamos de un albañil, por ejemplo. Uh -huh. Sí, esa, esa, exactamente eso. O sea, no, la misma mano de obra, prácticamente la misma mano de obra que trabajaba con nosotros en el 2008-2009, es la misma que tenemos ahora. Entonces, eh, sí que es verdad que se está intentando, por parte de algunas escuelas de formación profesional, ofrecer cursos muy interesantes a dos años de albañilería. Eh, y nosotros pensamos que es un sector, es un, es un curso súper importante, porque esta gente, en cuanto salga, tiene trabajo. Tiene trabajo porque eh, a día de hoy hay a lo mejor eh, promotoras de, de otras zonas, de Valencia o de otras zonas, que es que están fichando, a, están fichando profesionales de aquí, porque es que allí no tienen. Es importante que salgan con trabajo, porque esa es a lo mejor la palabra clave para que uno se pueda decantar por esos estudios. Y es que incluso aunque no estén en, en lo que es promoción inmobiliaria, hay otro apartado que es la rehabilitación o la reforma, que es lo que comentábamos antes en el caso de, le, de que el, la promoción inmobiliaria sufra un bache, siempre estará el tema de la rehabilitación o de la, o de la reforma. Y pensamos que este año, 2023, con los fondos NEXT, va a suplir un poquito. Ese quizás pequeño bache que, que, que haya de la, de la economía. Y siempre se van a, a necesitar profesionales buenos. Mm. En esa rehabilitación que habla de los fondos de Insider también entra un poco el tema de ayudas. ¿no? Creo mm -hmm. que el sector de la vivienda no necesita... Lo considera que tiene las ayudas necesarias o que nunca son suficientes, por ejemplo, en el caso de la gente más joven, aquello que necesitan emanciparse y uh -huh. los salarios no lo permiten. Entonces, a lo mejor en este caso, ayudas de este tipo o ayudas de cualquier administración son más necesarias el, que nunca. El, el tema de la emancipación es un problemón. Es decir, vamos a ver, en, yo recuerdo en, en los años 90, a principios de los 2000 que había una, un, par, prácticamente, si no era todo nuestro sector, parte de nuestro sector, aquí en lo que es la comarca de la Asofor, se dedicaba a la vivienda de protección oficial. Y esa vivienda de protección oficial eh, económica permitió a toda una generación de, de gente poder independizarse. Había un montón de ayudas, lo de la, la cuenta vivienda, ayudas a la entrada, ayudas a, a los préstamos, una serie de batería de ayudas que hacía que tú pudieras, con un trabajo o, o dos trabajos eh, pues de gente que empieza, podía emanciparse y podía a, a, adquirir una, una vivienda. Hoy en día todo eso ha desaparecido. Entonces, desde los estamentos públicos se está empujando a la gente al alquiler. ¿Qué problema hay? Pues que eh, el alquiler, si no hay una oferta, si no hay una oferta o no crece la oferta de alquiler y empujas toda una demanda, toda una generación de gente joven, a que salga a demandar vivienda de alquiler, obviamente los precios van a subir. Entonces, nosotros consideramos que quizás, quizás se, debería, eh, se debería volver un poco a, a promover, a ayudar, a bonificar la vivienda de protección oficial en propiedad, porque al final, al final de todo esa vivienda ya es tuya y al cabo de 10, 12, 15 años, pues podrás disponer de ella, cosa que en el alquiler no vas a tenerlo nunca. Se trata un poco más de incentivar la compra y no el alquiler. Exacto. Aunque en este caso también, eh, respecto a la vivienda nueva, como muchos de los bancos se han quedado viviendas por diferentes motivos, de que los propietarios no han podido pagarla. Eh, cuando uno va también a pedir un préstamo, uh -huh. much, se ofrece muchísimo antes una de las viviendas que tiene el banco a que un cliente quiera comprar una vivienda nueva. Ahí también sí. entiendo que tienen un, un obstáculo al que tienen que hacer frente, luchar contra eso, que los bancos siempre le dan prioridad. A, eh, a esos, viviendas de la propiedad eh, eso es correcto de hecho muchas veces cuando tú tienes un cliente y te reserva a ti y dice no voy a buscar voy al banco a que me financien dices bueno voy a ir contigo vale y entonces pues, vas, vas con él para acompañarle porque más que nada pues muchas veces en los bancos los comerciales obviamente van a intentar vender su vivienda que muchas veces esa vivienda de banco es una vivienda una infravivienda o es una vivienda a lo mejor de, de una empresa que quebró o es una vivienda que tiene problemas y eso muchas veces el, el cliente no lo sabe. No lo sabe y, y piensa que es, no, he comprado vivienda nueva. Ojo con lo que compras. Porque el stock de los bancos hay de todo. Entre comillas, el banco intenta colar Exacto. la vivienda para ellos desprenderse de luego ese ellos inmueble. no dan ningún tipo de garantía, cosa que los promotores sí que estamos obligados. Pues hay que recurrir un poco. En este caso vamos a hacer banderas, ¿no? De sí, lo... correcto. ¿Hablamos, hablamos de la venta de esas 4.000 viviendas en el último año. Uh -huh precio por metro cuadrado no sé si podríamos hablar de un precio aunque es mucho general depende de muchos factores correcto de qué, de qué factores depende sobre todo a ver obviamente en lo que es en lo que es nuestra comarca eh, los precios varían mucho dependiendo sobre todo si están en playa si están si tienen cercanía al mar depende de dónde están ubicados si están en el centro o si están en las afueras de todas maneras eh, lo que es el precio de vivienda en, en, en gandía hablamos de gandía eh, no, es excesivamente, no, no es un precio excesivamente subido. Es decir, eh, normal, eh, lo que son las grandes capitales, Valencia, Madrid, Barcelona, llevan ya tres años con, con subidas de precios en, la, en los inmuebles de dos cifras, es decir, del 10, 15. Eh, aquí no ha pasado eso. Aquí eh, sí que se ha notado que primero ha tirado la demanda estos dos últimos años y hay un pequeño repunte de lo que es el precio de la vivienda. Pero tú, en lo que es segunda mano, puedes encontrar vivienda en Gandía de todo tipo de precios y algunos bastante asequibles. Mm, es buena noticia también para que la gente se, sí. se anime a comprar. De, to de todas maneras, yo siempre recomiendo vivienda nueva. Porque al mm. precio de la vivienda, esta vivienda asequible, que a lo mejor puede tener 25 años, 30 años, pues normalmente eh, le viene detrás una reforma, una rehabilitación. En la vivienda nueva esto no pasa. Es entrar directamente Correcto. a poner muebles y ya está. Y ya está, en marcha. En cuestión de playas, que hemos estado comentando también, mm -hmm. hace años veíamos en muchas playas pequeñitas de aquí de, de la afor no tanto en Gandía, creo que era más de zonas de. o las playas del sur, o en Tabernes, mucho edificio, diríamos, con el esqueleto, ¿no? que veías que les pilló la crisis, mm -hmm. que había viviendas, edificios completos que no se habían terminado. Esto ya no lo vemos. Uno pasa y la imagen que tiene de las playas ya no ve edificios sí. a, por acabar eso también es una buena noticia sí no la verdad es que lo, en lo que es la Safor eh, no es lo que como tú bien dices sí que hubo alguna zona en piles que sí que se veía algún esqueleto de hecho que me parece que queda uno pero que la gran mayoría se han, se han ido desarrollando eh, ahí, a través de, de convenios a lo mejor con eh, empresas promotoras y, y banco con respecto al, al tema de la playa es eh, el producto de playa, como te he dicho antes, es un producto que es, eh, siempre tira, es decir, es, es un producto que se vende, ¿vale? es un producto que con un, con un cliente de fuera, y este cliente siempre va a demandar eh, zonas, de, zonas de playa y no hay mejor playa como las playas de La afor. es decir, tú puedes ir eh, fuera y que te vas a un sitio de playa y siempre dirás, ostras, la Playa Gandía mejor la playa de mula la playa de Guardamar. Entonces, eh, sí que es verdad y esto sí que quiero puntualizar lo que la, la producción de, de vivienda de playa, eh, hay un núcleo muy importante que en estos momentos está paralizado, como, que, como es la, la mitad de la playa de Gandía, que ahora comenzaremos ya el tercer año de suspensión de licencias, el cual el ayuntamiento se está repensando el planeamiento y esto eh, quizás está haciendo que, que la producción de vivienda no Gandía no sea el motor que debería ser, es decir, tú vas por Gandía o por la playa no se ven grúas, se ven muy contaditas y entonces eh, nosotros deseamos pues que por parte de, de, del ayuntamiento acabe ya de desarrollar el planeamiento que tiene en mente y poder liberar un suelo que es importante porque eh, por desgracia eh, esta paralización lo que ha hecho ha sido que algunos promotores de lo, de, ubicados aquí en Gandía se hayan tenido que ir, pues a calpe, a Javea, a poder desarrollar su actividad. Serviría mucho para la reactivación del sector después de esos tres años. Ahora que, que va viento en popa, diríamos, serviría la reactivación que el ayuntamiento desbloqueara eso. Correcto. Hablaba de, de las playas y ese gran atractivo que es, sobre todo para el cliente de fuera. Uh -huh. Los problemas de regresión que están teniendo uh -huh. muchas de las playas, vamos eh, de Berreguar, Piles, Daimus, Miramar, Tabernes, ¿supone un, una dificultad añadida para vender apartamentos? Pues eh, de momento no. Lo que pasa es que el, el cliente que compró en su día y que vive allí, porque realmente cuando vienen, cuando compran, no vienen una semana o vienen dos, sino que vienen uno o dos meses a convivir con nosotros, sí que lo van notando. Y sí que van notando que año tras año, pues playas como la playa de Daimut, playa de Guardamar, la playa de Berreguar, pues van sufriendo una regresión de, de lo que es la arena. Yo sé que hay movimientos importantes en ese sentido, hay agrupaciones, hay asociaciones en defensa de las playas de, del sur, que están luchando eh, por porque esto se revierta y realmente eh, a ver a nivel de promotor inmobiliaria pues no sé si la solución será la que se hace todos los años que es coger metros eh, cúbicos de arena y, y llevarlos allí o hacer una gran obra pero la verdad es que es una cosa que no solamente puede llegar a afectar al sector de la promoción, sino que afecta a todos los sectores. Y sí. quiero recordar que, que la gran mayoría de personas o familias que, que vivimos aquí vivimos del turismo de playa. Sí. Sí, que no es olvidarse, el sol y playa es el que siempre, claro, siempre ha vendido en esta es zona y es el que tiene todo el tirón. Exacto, es que muchas veces se dice, no, vamos a promocionar otro tipo de, de turismo. Muy bien, oye, respetemos el que tenemos, de sol y playa, que es el que nos da de comer y luego a partir de ahí puedes abrir otros caminos. Pero lo que no se puede hacer es decir, oye, no, no queremos el turismo de sol y playa, sino queremos un turismo cultural. Oye, ...aguanta este, respétalo... ...que es el que nos da de comer... ...y luego abre otras vías adicionales... ...pero no se puede echar por tierra un tipo de turismo... ...que durante muchísimos años... ...nos ha dado a nosotros de comer... ...para sí, sustituirlo es que, por otro... Claro, ...complementarlo... ...además lo tenemos que casi todo el año... Correcto. ¿no? ...si no son 12 meses... eran 10 o Ade 11... No, pero además, ahí... ...además es importante... ...lo que había comentado antes... ...sí que se ha notado gente que ha venido a raíz de la pandemia... ...a vivir con nosotros... O sea, se ve muchísima gente en lo que es zona de la, de la playa de Gandía, cuanto más mm, cerquita mm. del grao, mejor, mm. que, que han vendido sus propiedades y se vienen aquí a vivir. Es decir, y si se, se vienen aquí a vivir es por el clima y es por la playa. Hmm. Entiendo que también tendrán mucho que ver los servicios a la hora de, de elegir un lugar u otro. No sí. en el caso a lo mejor de Gandía, que ya como capital tiene más tirón, pero en el caso de las playas más pequeñas entiendo que los servicios que en invierno hay muchas poblaciones que no son muchos tendrán algo que ver. sí, eso también. O sea, el, el, de momento el, 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 lo que es el trasvase de gente, sí que es verdad que es en zonas, obviamente lo primero que preguntan es oye, ¿hay un supermercado? O hay um, me quiero quiero ir a cenar pues entonces tiene que haber servicios abiertos pero bueno esto es esto es esto es como todo no sé si primero que viene la gente y luego abren los servicios promocionas o, o bonificas que hayan servicios abiertos y luego viene la gente es una cosa que cada ayuntamiento pues tiene que estudiárselo y ver de qué manera porque realmente lo interesante es que seamos un polo de atracción de, de, de gente. Es decir, eh, eh, la SAFOR, cuanta más gente viva o más eh, población tenga, más servicios tendrá y más atractivo será. Es la pescadilla que se muere Correcto. de la cola en este caso, porque a veces es de no hay servicios porque no hay gente y no hay gente porque no hay servicios. Exacto. Una población, o sea, una población que pierde habitantes es lo más terrible que puede pasar. Entonces hay que revertir eso, hay que hacerlo atractivo y tienen que venir a vivir con nosotros y a convivir con nosotros. O sea que hay que repensarlo bien para, para seguir siendo ese atractivo y sobre todo potenciar, potenciar el turismo, la venta de viviendas, pero al final todos vivimos del turismo, un sector u otro. En este caso, uh -huh. pues si viene gente a vivir todo el año por restaurantes, servicios, supermercados, todo, todo avanza. Correcto. Dejo de banda el lado de la construcción. Me voy a centrar en la asociación en que usted preside. Eh, forma parte de FAES. Uh -huh. ¿Qué aporta FAES? ¿Por qué es necesario estar asociado? A ver, FAES es una gran, gran plataforma, es decir, eh, piensa que nosotros somos una asociación de promotores, eh, somos comarcal. FAES también es comarcal, pero tiene ramas lo que es fuera de, fuera de la SAFOR. Entonces, es una gran, una gran plataforma de representatividad y, en un momento dado, pues, eh, un altavoz de lo que es eh, el asociacionismo aquí en, en la SAFOR. Es, es transversal. Y toca pues todos los eh, todos los sectores que en este caso pues el nuestro es el de promoción inmobiliaria. Entiendo que también les ayuda a estar en contacto, ya que FAES tiene su sitio en la FEB, la Confederación Empresarial uh -huh. Valenciana, a estar en contacto con otros, con otras asociaciones como, como la vuestra, que Entiendo que pondrán políticas en común o, o, o comparativas sí. de ver cómo trabajan unos y otros. Sí, normalmente en, en lo que son reuniones, nosotros exponemos nuestras, nuestras quejas, nuestras, eh, nuestras dudas, nuestros problemas, ¿no? y siempre hay alguna problemática común que nos afecta a todos, pero al final de la cuarta somos todos empresarios. ¿vale? Eh, entonces, eh, sin dejar de lado nuestro, nuestra vertiente social, pues eh, siempre hay algún tipo de reivindicación que se puede poner en común y bueno, la. Unión hace la fuerza. Pues en este caso, mejor, mejor dicho, y en breve vamos a tener esa, esa gala de los premios FAES, que es la fiesta empresarial de, de la SAFOR, que siempre disfrutan y, supongo, y estaremos ahí en directo como siempre. Camilo Piro, gracias por la visita. Estaremos pendientes de la evolución del sector y Muy a bien. ver si va, va tan bien y sigue el viento en popa como diríamos. Encantado. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros, se espere mes protagonistas, la próxima semana. Muchas gracias.